Vas a venir conmigo a La Habana. Yo te quiero a ti. En cuanto cierren el salón, paso por ti. ¿Me obedeces? O le digo a tu hija todo lo que tú eres. ¿Eres feliz? ¡Siempre! Te voy a matar, Paco. Te voy a matar. Para que te tranquilices. ¡No! ¡Tráeme otro tequila! Tenemos que irnos ya. No cuentes conmigo. Tienes que irte. Si vieras cuánto he sufrido, hazte cuenta que estuve en el infierno.
Por la memoria de tu mamacita, por lo que tú más quieras, Paco, vete. Vayan a mover. ¡Paco! Déjame. Hasta que lleguen las autoridades. ¡Por favor! ¡Dile que me deje pasar! ¡Por favor! Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita sea entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Las balas de 9 milímetros, una de ellas destrozó la yugular a la altura de aproximadamente 4 centímetros hacia la parte anterior del cuello. ¡Qué cañonazo le arrimó! Mire, inspector Castellón, el asunto está claro como el agua. A Mercedes le clavó las tijeras y a Paco le dio tiempo de disparar 2 veces la pistola. Sangre caliente. Es como, digamos, como una historia de amor. Con un final un poco triste, lo reconozco. Ahora, ¿y el salón qué culpa tiene? Y no lo digo por mí, créame, sino por los muchachos. Es la casa de todos. Y la de usted, para lo que pueda ofrecerse. ¿Por qué van a pagar justos por pecadores? ¿Cómo explicarle? Hacían una excelente pareja, pero para el baile, no para la vida. Perdieron la cabeza. De eso se trata exactamente. Perdieron la cabeza. Mire, señor Santos, hasta que no se aclaren los sucesos, mi salón va a permanecer cerrado. Pero si todo está muy claro, inspector. Para mí todavía no, carajo. La dejé sola un minuto. Un minuto. Pudo una tercera persona dispararle a Mercedes o clavarle las tijeras a Paco. Ya están feridos. ¿Y ya le avisaron a la hija? Todos los policías son iguales. Se sienten mucho. Este es nuevo, ¿verdad?
¿La difunta tenía familia? Sí. Sí, una hijita que se llama Laura y creo que una tía en Michoacán. ¿Tuvo que pasar aquí? Y lo peor es que yo ya sabía que esos dos iban a terminar mal. Mercedes era hija de la mala vida. La mala vida siempre se paga más cara al final. Yo no hablé así de una mujer. Mucho menos de una mujer que ya no puede darle una buena cachetada. Ay, dame un trago, gringo. Mira. Señor Santos. Señora Cifuentes. Por favor, pase por aquí. En un momentito las atiendo. Pase, por favor. Está tu jefa allá afuera. Mercedes lo venía matando desde que lo conoció. Paco y yo íbamos a casarnos. Hasta que ella se me atravesó en el camino. A todos les robaba la lana. Para darse ínfulas y para hacerle creer a la hija lo que no era. Yo quiero que paguen los que tienen que pagar. ¿Va a ser una acusación? Saque sus propias conclusiones y acuse a quien le venga en gana. ¿Usted es el investigador o no? ¿Por qué no empezamos desde el principio? Se echaría a llorar sobre esta mesa. Todo empezó la noche en que Paco abandonó a Mercedes. Y se fue conmigo al cuarto que rentaba en el Hotel Jardín. Paco ya no la soportaba. Y a mí me quería. Esa noche me prometió que se iría conmigo a La Habana para siempre. Y yo me hubiera ido con él hasta el infierno. Cine mexicano es un yankee el asesor, de Beirut el productor, es español el galán, villana de Yucatán, el libro venezolano, el primer actor cubano, yugoslovaca la dama y el pueblo feliz exclama, ¡viva el cine mexicano! Que le entro al guante. Y en la pelea, le doy una patada. Entonces viene el otro tipo y le suelto un cate en un ojo y le apago una linterna. Al fifí que me lo encuentro sobándole el cráneo a su mujer. Sin decir agua va, me suelto unos plomazos. Yo me tiro, salto 5 metros, saco la pistola y le vacío toda la carga. ¿Y no te daba miedo? A mí nada me da miedo, Luis. Nada. Son buenos. No
Los cubanos son los mejores bailarines del mundo. Igual que sus peloteros. ¿Usted cree? No es por nada, pero ahí sí creo que los mejores baseball players son mis paisanos. A la hora de danzonear, todos se van a sentar aquí. No entiendo. Te dedico la noche. ¿Toda? Todas. ¿Y Mercedes? Olvídate. Eso ya se acabó. Esta noche termino con ella. Tú eres mi reina. Reinita. Concursa conmigo. Vengo a hacer una denuncia. Esos caballeros mancharon mi reputación. Soy de la calle, pero muy honesta. Pregúntale a Medardo. Perdí el elote, Medardo. No es justo. Ven a refugiarte entre mis piernas, Lupe. Aquí encontrarás calor de hogar. La Mercedes ni caso te hace. Pues, ¿quién se piensa que es? ¿La reina de Calcuta? ¿Eh? Medardo mío. ¿Ya hizo tu hija la primera comunión? No, todavía no. Qué bueno. ¿Gustas un elote? Pero con harto limón. ¿Y ahora qué? Un consejo. Uy, estoy viejísima para consejos. Deja en paz a mi hombre. ¿Tu hombre? ¿Quién es tu hombre? La competencia. ¿Tú no te metas, pendeja? Ya, ya, ya. ¡Suéltame! Damas y caballeros, bienvenidos a la tercera y última ronda del concurso de danzón de Salón México. A mí nadie se ríe. Baila conmigo. Esta noche. What city are you from in India? From Bombay. Bombay. Ah, sí. Margarita Lecón. I've never been to India. El señor diputado Manuel Grasit. El matador y ave de las tempestades. La estrella y actor de la película Jaricio, Emilio Fernández. Y su humilde servidor, Gil Santos. Ya nos quedan 10 parejas, nada más. Hagamos despacio, todos quieren el primer lugar. Y ahora sí, suerte muchachos, música maestro. Ándale. La lana es la lana, mi rey.
caballeros, damas y caballeros, ya tenemos a la pareja ganadora. La pareja ganadora es la número 5. Acércame. Dame mi dinero. Abierto, lárgate. Lárgate, te digo. ¿Qué no oíste? Ella bien sabía que Paco ya no era suyo. Que era bien mío. Por eso se amachinó para matarlo. Dijo que nos iba a ir muy mal a nosotros. A Paco y a mí. Nos iba a matar. ¿A quién se lo dijo? ¿A ti? Lo oyó doña Arminda, la portera de la vecindad donde vivían, porque la Jaivita y Mercedes vivían juntas. Doña Arminda me lo cuenta todo. A mí nadie me hace eso. Juro que me la van a pagar. Y bien caro. ¿Cómo puedes quererlo? Me quiero morir. Me quiero morir. Cálmate. Sí. Piensa en Laurita. Claro que fue ella. Yo le dije a Paco, fue Mercedes. Y Paco me dijo que Mercedes le iba a pagar muy caro lo que le hizo. ¿Cómo dijo exactamente? ¿Qué? Sí, ¿qué dijo Paco cuando supo eso? Dijo que me quería. Eso dijo. Estaba enamorado de mí.
¿Qué tanto ves, eh? ¿Qué pasa? Quítate. Así que te vas así nada más. ¿Y yo qué? Mi lana, carajo. ¿Qué son esos boletos? Eso. Unos boletos. ¿Para quién? Conmigo no se juega, Paco. Tú no vas a ninguna parte. Tú no vas con nadie. Tú eres mío. Yo no soy de nadie. Y estuvo suave, ¿no? Órale. Lárguese. Pero ya. Yo lo quería. Lo quiero. Bueno o malo, ¿qué importa? Él era mi hombre. Mío. Váyase al diablo. Alguien va a tener que ajustar las cuentas a la almendra. ¿Quién se cree? ¿La viuda de Paco? ¿Quién sabe el cuento que le habrá echado el inspector? Puras mentiras. ¿A dónde habrán ido? Bueno, ¿y tú qué? ¿Que no tienes sangre en el cuerpo? Te matan a la mujer y no haces nada. ¡Muévete, Lupe! ¡Cállate! Es que le extraño tanto. Carajo. ¿Estos discos eran el tesoro de tu mamá? ¿Puedo llevármelos? Claro, son tuyos. Son vestidos de la amiga de tu madre. Es costurera. Mañana mismo le aviso que venga por ellos. Laura Costa Altamirano. Soy el inspector Castellón. Estoy encargado de este caso. Necesito hablar contigo. Lo siento, supongo que tú también quieres saber qué pasó. ¿Qué sabes de La Habana? ¿De La Habana? Tu madre y Paco iban a salir en un barco en tres horas desde Veracruz. ¿Mi mamá? Sí, yo tengo los boletos. Me hubiera dicho. Ah, bueno. Mi mamá no se iría sin mí. Claro que no, mijita. Este hombre no se iría. Por Dios, deje a la niña en paz. Ella no sabe nada. Pero yo sí. ¿Mercedes y Laura se veían seguido? Digamos que se veían. Y cuando no se veían, se soñaban. No me hagas caso. Eso dice la letra de una vieja canción.
Quisiera quedarme sola un rato. ¿Quieres unas quesadillas? A la mañana siguiente de la competencia de baile, acompañé a Mercedes a ver a su hija. ¿Quién lo diría? Solo Dios. Solo Dios sabía que era la última vez que se verían. Tengan paciencia, muchachos, tengan paciencia. Ya pronto abriremos el Salón México. Hay que pensar en dejar este negocio, chiquillas. Yo por lo pronto me voy a Veracruz a hacer vestidos de primera comunión. No lo robo porque no se puede robar lo que es de uno. Esa lana ella se la ganó. La Almendra dijo que Mercedes había volado toda la lana de Paco. ¿Tú qué crees? Qué poco conoces a las mujeres. La Almendra la odiaba porque le tenía celos. ¿Qué te hace creer que no conozco a las mujeres? Es lo que mejor sé hacer en este mundo. Bonitos. Lo siento, Lupe. ¿Te espero? Bueno, yo te espero sin compromiso. Para que sepas que no estás solo. Gracias, Rita. Mercedes esa noche. La Almendrita por poco se muere de envidia. ¿Y Paco la quería? No importa eso, inspector. Fernando, dime, Fernando. Fernando. Fernando, ¿cambiaría algo tu investigación a ver si ellos dos se amaron? Pura curiosidad, nada más. ¿Alguna vez hablaron de irse a La Habana? Que dice que ahí Paco tenía muchos amigos. La verdad, la mera verdad es que estaba huyendo por lo de la banda del Sopilote. Mercedes nunca pensó en irse con él a Cuba, y menos sin Laurita. Cuéntame un sueño, Fernando. ¿Cómo? Uno cualquiera. Ok, ¿no sueñas? ¿Nunca has soñado que una mujer baila desnuda para ti? Solo para ti. Pues ellos también soñaban. Pero un buen día se despertaron rodeados de basura por todas partes. Mercedes se cansó. Se cansó de sus maltratos. Se cansó de estar cansada. Se cansó. ¿Lo puedes entender? Muchas noches no pude dormir oyéndola llorar. Ahorita no entraba en sus planes. Y Mercedes nunca pudo con él.
En eso llegó Lupe. La supo conquistar poco a poco. Lupe sabe. Quiero decir, no todos los hombres saben ser hombres de una sola mujer. No todos pueden. ¿Tú puedes? ¿Sabes qué? Tengo hambre. Ay, trompa de cachete, oreja, tenemos sutil, bájale, está lindo su pozole. No veas mal. No hay pozole como el del chino. ¿Vendrá? Ay, nos vemos. Ay, no seas así, no te vayas. Es mi cumpleaños. No me gusta andar de chaperona. No soporto a Paco. No, no, gracias, ya me voy. Estas son... ¡Ay, papacito! Cerveza y birria para todos, ¿eh? Para todos. Mira, el abrigo que te prometí. Está elegantísimo. A ver si te queda. Mira, en La Habana hace mucho calor, pero un abrigo como este siempre viste, ¿no crees? Sí. Y más a una reina como tú. ¿De dónde te lo robaste? ¿Sabes por qué quiero irme a Cuba? Para no volverte a ver nunca más, Jaiba. Sería bueno. Que ya me voy. Dígame usted, Mr. Copland, en los casinos de La Habana se baila danzón. Paco y Mercedes, los mejores danzoneros del mundo. Y luego nos vamos a París. Oye, gringo, ¿se baila danzón en París? Tango, tango, tango. ¿Cómo que tango? Usted vendrá con nosotros. Y Gil Santos también para abrir en La Habana una sucursal del Gran Salón México. ¿Y Laura? Laura es ya una mujer. Irá en vacaciones. Yo mismo la voy a enseñar a bailar danzón para que se le quite un poco la peste a Monja. Pero se irá con nosotros, ¿eh? Y luego, cuando llegue el momento, la vamos a casar con un buen partido. Sí. Un piloto, por ejemplo. Se me van porque ya voy a cerrar. Me duele la panza. Luego nos vamos a poner viejitos, viejitos, bailando danzón todas las noches, como esta noche. Como esta noche ya no. Y ya voy a cerrar. ¡Muévanse, partida de vagos! Mercedes, te voy a querer toda la vida. Conste. ¡No, estamos borrachos! ¡No! Te quiero. ¿Y sabes qué? Nos vamos a ir a La Habana. Sí, a La Habana. Vamos a ser ricos. Con mi amigo. Vamos a ser famosos. Con mi amigo. Mercedes y Paco, los mejores, mejores danzoneros del mundo. Me caigo. No, sí. Ya me mareé. No, con las vueltas que me diste. Y La Habana es maravillosa. No, una bonita verdad. Pero asusto. ¡Se me vas a tirar! ¡Ja,
un par de cachete, oreja, tenemos sutil, pásale. Qué noche. Tendrías que haber estado allí. Como si el amor hiciera cosquillas. Claro que se querían. Demasiado, diría yo. La almendrita dijo que Paco quería casarse con ella. Puede ser. Al menos eso se dijo. El gringo Copland algo comentó. Pero no creo. Puro despecho. De veras que trae hambre, ¿eh? ¿Más? No, no, ya no. Dicen que es malo hacer el amor con la panza llena. ¿No pareces inspector? No siempre lo soy. Quiero que me hables más sobre Mercedes. Estaba harta. Como si el mundo se le viniera encima. No, vamos por partes. ¿Ya? Ay, te va a quedar chulísima. Gracias, mamacita. Pero no me gusta que gastes tanto en mí. Te agradezco. ¿Me compras un merengue? Sí. Te mereces más, pero últimamente todo está rica. Gracias. ¿Y ahora qué? ¿Qué de qué? Paco, ¿no? No puedo dejar de pensar en él. Olvídalo. ¿Hiciste bien? Era lo tuyo y de tu hija. Ahora Laurita podrá terminar el colegio. ¿Quién era eso lo que querías? Es un desgraciado. Lo quise mucho. Te mintió. ¿Dónde acabaron los planes de irse a La Habana? Acabó pegándote con una perra mientras iba a revolcar con otras. Lo he hecho con todas. Esa es la pura verdad. Que se vaya la chingada. Vaya, hoy es mi día de suerte. Mira qué hermosas palomitas me encontré en el camino. Por favor, vete. Nada, que después te explico. Por favor, vete. Un amigo de... un amigo, sí, de la Jaimita. ¿Quieres? Sí, sí. Te prometo que vendré a verte más seguido. ¿Con tu novio? ¿Es guapo? Dime, ¿es guapo? Sí. Muy guapo. Eso es lo malo. Se va a enterar. En cualquier momento alguien va a irle con el chisme. Tarde o temprano se sabe todo. Nos vemos al rato. No sin lo mío. ¡Ábrame la gana! ¡Ya te dije que lo hagas! ¡Abrán! ¡Cállate! ¡Ábrame! ¡Esto
¡Están matando a Mercedes! ¡Ve por un gendarme! ¡Ve por un gendarme! ¡Feliz desgraciado! ¿A dónde vas, pendejo? Vamos a ver a cómo nos toca. Tira la pistola, cabrón. ¡Vamos! Tírala. Se me complicó el día, perdón. No creo que le sirva de mucho. No hay delito que perseguir. Los dos están juntos otra vez. Lupe, quiero saber por qué se mataron así. Cuénteme. Paco era un asesino. Estaba loco por llevarse a Mercedes. Yo sabía que algo muy malo había dentro de él. ¿Qué le han dicho? Que yo amaba a Mercedes hasta la locura. Y que ella nunca me quiso. Tal vez hubiéramos podido ser felices. ¿Quién quita? Era mi deber de probar fortuna. Mi derecho y mi deber. La felicidad, inspector, no es igual que el amor. Se le parece, pero es distinto. No confunda nunca la felicidad con el amor. Yo creo que la almendrita lo denunció conmigo porque ya no aguantó más sus abusos. Ella me lo contó todo. Fue la noche de la competencia. Si quieres, dime Mercedes.
ibas a chingar. Voy a decir una cosa, Lupe. Y tómalo como quieras. Las mujeres no soportamos a los hombres mansos. Lo tienes en tus manos. Paco robó la casa del prestamista. Esto me lo regaló él. Llévatelo. Paco es de la banda del Sopilote. Van a asaltar la fábrica de los Can. ¿Por qué lo haces? Se van a La Habana, Lupe. Tu Mercedes y mi Paco se van. Tú y yo podemos impedirlo. Que se pudra en la cárcel. Pero que no se vaya con esa... Que no se vayan, Lupe. No se va. No se va a ninguna parte. Primero muerta. ¿Y tú? ¿Qué haces? ¿Llorar por los rincones como un niñito? ¡Chíngatelo! ¡Mételo a la cárcel! ¡Mátalo si quieres! Esa noche debí matarlo. Todo hubiera sido distinto. Yo sé, inspector, que ella lo quería. Pero lo que me persigue como una pesadilla es que me hubiera querido. ¿Duele? Mira, Lupe, te presento a mi hija. Guadalupe Salazar, para servirle. Encantada, Laura. Mucho gusto, señorita. Igualmente. Raccogliere le lacrime dei vinti e soffrire di fare del mondo un panteone.
Lupe, paz. Para usted, Merceditas. Muchas gracias. ¿Se puede oír algo? Muy pronto. Se llamará el Salón México. Honor que nos hace. Es una buena noticia entre este relajo universal. Desde hoy el Salón México lo considera huésped de honor. El señor no vuelve a pagar en esta barra, ¿oíste? Yo soy el que debiera besar sus manos, sus pies y hasta el suelo que pisa. Palabra que sí, yo la admiro. ¿Me admira? Por su grandeza. La he visto luchando desde lo más bajo para llegar hasta lo más alto. Es usted de oro puro. Y el oro vale, pues aunque esté en la basura. De ahora en adelante seré como su sombra, para cuidarla en todo. Y pueda usted cumplir con ese sacrificio tan grande, hacer que se logre su hija. Lo único que le pido a la Virgen es que mi hija no se entere de nada. Yo no soy más que un hijo del pueblo. Uno que desde hace 20 años viste este uniforme. Un hombre pobre. El último representante de la ley. Ya no soy un muchacho. Hace como 10 años que enviudé. Y desde entonces pues no me había vuelto a fijar en otra mujer. Es decir, fuera de usted. Y esto se me ha ido metiendo poco a poco aquí dentro. Y es mejor que lo sepa de una vez. La quiero. Le pido humildemente que sea mi esposa. No me responda ahora. Yo sé que no la merezco. En resumidas cuentas, no soy nadie. Pero le ofrezco mi cariño y todo mi trabajo. Tengo 3 menciones en mi hoja de servicio. Este año, si Dios quiere, me van a ascender. Y tendré un galón más en mi uniforme. La quiero, Mercedes. Se lo juro por la Virgen que llevo su nombre. Estoy luchando por conseguir un trabajo más. No me responda. Yo la esperaré, Merceditas. Y todo acabó. Chingado. ¿Qué pasó? Primero te comiste el luz y luego te empalaga. ¿Quién lo iba a decir de un hombre como ay, luna llena, no sabes cómo soy en luna llena. ¿Ok? ¿Ya se te olvidó lo que hicimos la otra noche? Por favor, Rita. No, Lupe. ¡Inspector! Venga a echarse una cervecita.
Ándele, ¿por qué no? Así me gusta, que se sienta como en su casa. A ver. Oiga, ¿le puedo hacer una pregunta indiscreta? ¿Sabe bailar? Algo. Acaban de morir 50,000 bolivianos y 50,000 paraguayos en la guerra del Chaco. A machetazos. Ah, cabrón. A Mussolini por sus huevos se le ocurrió invadir Abisinia. Y Hitler mandó a la mierda el Tratado de Versalles. Y usted me cierra el salón. La reina de Etiopía, la princesa de mis desvelos, me va a dejar en la calle. Se trajo un familión de matanzas, no se imagina. ¿Qué hubo, Coplan? Ay, si no abrimos el negocio rápido, me voy a ir a la quiebra. Por la virgencita que me voy a la quiebra. Perdón, pero es que... es que ya no podía. ¿Sabes qué? Este quédatelo tú. ¿Bailaba bien? Era la mejor. ¿Me vas a enseñar a bailar como ella? Cuando quieras. Voy a regresar al Salón México. Un día de estos. Ahí te espero. Yo creo que esta es la nota que no me sale, pero lo voy a practicar. ¿Sí? Oye, Pepe Luis, ¿no tienes nada que hacer arriba? Sí, señor. Ay, macho mexicano. Bájenme las sillas, por favor. A ver, esa banca ahí, por favor. Pon el lecho aquí. El otro allá. Felicito, inspector. Me alegro. Me felicito yo mismo. ¿Quién me iba a decir que iba a conocer al gran Copland en persona? Come on. No, de veras, es un privilegio. El salón no tiene por qué seguir cerrado. Cerrado está el caso. Es lo justo. Aquí no pasó nada. Aquí pasa la vida. La pasión nos vuelve locos. Ah, cabrón. Cuénteme. Yo tampoco tengo miedo a nada. Estoy muy vieja para tener miedo. Esto se acabó. Voy a contarle toda la verdad a mi hija. Yo me he roto el lomo por ella. Noche a noche. ¡Ay, que se me ha ido la vida, carajo! ¿Y todo para qué? A ver, ¿para qué? Si todo tiene un límite. 17 años de mentiras son muchos años. Si Laura no entiende bien y si no, pues ni modo. Ya, Mercedes. Que si me voy a La Habana, que si me caso con Lupe, con Paco, por las pendejadas. Bueno, además, piensa bien lo que vas a hacer. No lo pienso, me cansé de pensar. Siempre escondida, siempre mintiendo y además, ¿de qué me escondo? A ver, ¿de qué? ¡Quiero estar sola! ¡Fuera! No soporto a nadie, ni a mí misma. Ya me voy mucho a la fregada.
siéntate. Baja la voz porque te van a oír. ¡Que me oigan! Yo no le tengo miedo a nadie. Este desgraciado amenazarme a mí. ¡A mí que se lo he dado todo! ¡Qué poca! ¡Ah, no! ¡Pero si quiere guerra va a tener guerra! ¡Ay! Ya. Voy a traerte un té para que te tranquilices. ¡No! ¡No, no! ¡Tráeme otro tequila! ¡Chica, por favor! Y así fue. La dejamos sola, a merced de su destino, y su destino era Paco. La vida es como la partitura de una sinfonía. Cada pieza trae sus notas escritas. La vida no basta con vivirla. La vida se toca. Tenemos que irnos ya. No cuentes conmigo. Tienes que irte. Si vieras cuánto he sufrido esta noche, hazte cuenta que estuve en el infierno. No, por la memoria de tu mamacita, por lo que tú más quieras, vete. Vengo por ti. ¡No! Déjate de cuentos. Me andan siguiendo por todas partes. Haz un bulto con tu ropa y vámonos. Ya tengo los boletos para La Habana. ¡No! ¡No me voy a ningún lado! Claro que sí. Si no vienes conmigo, tu hija se va a enterar de todo. Te voy a herir donde más te duele. Y ahora mismo. No te vas a ir, Paco. Tu destino te trajo a este puerto y de aquí no sales. Hazte un lado. De aquí no sales. Hazte un lado, te mato. De aquí no sales, Paco. Thank you.
Cuántimas ese tarugo.